Bienvenidos, gente, a un nuevo video para mi canal. Hace cuánto que no hago un video. Aparecí, volví, en forma de fichas. Bueno, ¿qué yo le voy a comentar? Hace un montón que no subo video. Estuve haciendo unos trabajos en casa. Como ven acá, toda esta parte del sector de la casa está todo renovado. Estuvimos trabajando mucho con mi hermano para mejorar un poquito la casa y eso me llevó tiempo, me llevó casi un mes. Otra cosa que me pasó, tuve un accidente hace ya casi un mes también, un mes. Venía por la Richeri yendo al trabajo, como siempre, en la bajada General Paz. Vengo pasando autos por el medio, todos los autos parados, quietos, llegando a la bajada de la General Paz. Y el último auto, una Renault 18 Break verde, gira para la izquierda. Mientras yo estaba pasando por el medio, con los autos quietos, el último giró a la izquierda y me llevó puesto. Le pegué con la moto en la puerta, le hice volar el espejito a la mierda y yo volé unos metros. Quiso pasar en un 60 entre 80 km por hora y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo, pero... Salí despedido de la moto no sé dónde había quedado cuando yo choqué. La moto siguió y después se cayó. Lo único que sentí yo es que cuando golpeé, volé de la moto, salí por acá adelante y giré en la autopista. No me hice demasiado, me jodí un poquito el codito ahí, las rodillas, nada demasiado, una kinesiología en el trabajo. La moto por suerte no se hizo casi nada, nada de nada, solamente se partió acá. A ver si esto enfoca. Se partió ahí el tablero. Se gastó toda esta goma. La goma del freno se rompió toda. Y se dobló un poquito el manillar. Ahí la moto está derecha. Y este manillar, aunque no parece, está un poquito más bajo que aquel. No más abajo, sino más contra la moto, más hacia el cuerpo. Sí, ahí se puede notar bastante. Así que voy a tener que cambiar el manillar porque ya me acostumbré a manejarla así, pero no es la posición correcta porque tengo las manos en diferentes posiciones. O sea, esta mano está más larga que esta. Esta está más cerca del cuerpo y en un viaje largo me cansa. Ahí se puede ver un poquito cómo se dobló. Pero no se rompió el espejo, nada. Solo se rayó ahí. Está un poquito rayado. No se dobló la patita. No se quebró ningún plástico. En el momento que yo caí, estaban las dos patitas abiertas. Así que esto ayudó bastante a que no se golpearan los plásticos. Acá creo que se cayó un poquito de la goma. Pero no se rayó el motor. No se rompió el tanque. No se doblaron los guardabarros. Nada. Impecable. No por la caída, pero para no tener que estar arreglando toda la moto. Así que bueno, son detalles que tengo que solucionar. Esta carcasa ya la vi que se vende. Solamente la tengo que comprar. Y hacer el cambio del tablero. Algo nuevo que no habían visto en este momento en este mes que yo no hice ningún video. Le puse la parrilla del baúl. Que esta parrilla es para poner un porta alforjas. Estos que van agarrando el baúl que van al costado. Tiene los agarres acá. Tiene los agarres. Ahí estoy usando una cámara nueva. O sea, estoy usando una cámara de foto para ver si puedo enfocar bien. Lo tengo en automático, pero no sé por qué no enfoca. A ver, me tengo que acostumbrar a ver si quiero enfocar ahí la rueda. Ah, listo. Aprieto el botón de acá arriba y enfoca automáticamente. Bueno, no automáticamente, tengo que apretar el botón, pero me soluciona estar moviendo la configuración de la cámara. Bueno, le compré esta parrillita. Esta parrillita es la que viene
con todo el armado del porta alforjas que va agarrado de acá y va agarrado de la suspensión. Ahora les muestro cómo son mis alforjas, pero son iguales a estas. Estas son de mi hermano, que son mejores que la mía porque tienen plástico acá. Tiene un plástico duro. Acá tiene un plástico. Y las mías no tienen plástico, son todas de cuero o cuerina. Entonces son un poquito mejor, pero bueno, estaba más económica las mías. Este baúl yo lo había comprado cuando compré la XR. Es un baúl de Honda. Bueno, de Honda. Es una marca genérica y Honda le pone la etiqueta arriba, pero es de Honda. Que me gusta porque tiene los tornillitos acá para tapar lo que es todo el armado de la parrilla al baúl. No se ve nada cómo está armado. Los tornillos están todos ocultos. Entonces te queda así la moto. Bueno, le puse eso. ¿Y qué más? Bueno, la idea de justamente ponerle eso es meter un casco, alguna ropa que siempre viene bien cuando vas en moto y llevas a alguien o tenés que ir a tomar mate a algún lado, metes todo ahí y no usas la mochila. Y además es porque voy a hacer un viaje, que también es por eso que hago el video, voy a hacer un viaje. Tengo la fecha, vamos a ver si me aprueban la fecha, pero más o menos para enero yo tengo pensado hacer un viaje. Voy a hacer un viaje largo con la moto, voy a ir a Uruguay. Vamos a ver si me quedo en el puente internacional o llego con la moto, no sé qué va a pasar, pero bueno, le tengo mucha fe a la moto que va a ir bien, que va a llegar bien. En todos estos 3-2 meses que la usé, me parece que anda excelente la moto, no tuve ninguna jamás, una falla, no le falla nada, arranca siempre, nunca me dejó tirado por ahora, tocamos madera. La moto ya tiene 5000 kilómetros tiene. A ver si enfoca. Oh, me cuesta esto del enfoque. Ahí está. 5111 kilómetros. No sé por qué quedó así. Está como medio en la mitad. Pero créanme que tiene 5000 kilómetros. La tengo hace 3 meses. Ya le metí 5000 kilómetros. Así que la idea de este video era mostrarles los avances que había hecho la moto, de estas cosas que les compré. Ahora les voy a mostrar la otra parte de esta adaptación para poner las valijas, para que vean cómo la armé para hacer un viaje. Y otra noticia que tengo, como ven ahí, está el Kawasaki, el ZX6, que usé realmente poco, lo usé 4 meses nomás y se me volvió a romper el motor. No se me rompió lo mismo por lo que yo lo había armado. Cuando yo lo armé la primera vez le faltaba compresión a los cilindros, le mandé a hacer las camisas, le hice la tapa, le hice las válvulas. Le pusimos la misma válvula pero todas rectificadas, le hicimos el plano a la tapa, le hicimos de todo. Y yo no había cambiado los cojinetes de la moto, o sea, la parte de abajo del motor estaba toda original como yo la compré. Creo que ya lo había dicho en algún otro video, la salí a probar, le di mecha y se me cagó en los cojinetes, se hicieron mierda. Y además se me quemaron las bielas de los 4 pistones, se quedaron negras, se quemaron por la falta de aceite o porque no le llevo aceite, no sé qué carajo pasó. Pero bueno, no son motos para... no es una R6 que le puede dar al mango y no le pasa nada. Bueno, esta es una moto viejita que hay que cuidarla. Yo la salí a probar porque no me pasaba de 160 con mi mecánico de que la arma, la moto, y la cagué. Así que bueno, esta vez la voy a tener que cuidar un poquito más. Pues una moto vieja, pero ahora les voy a subir por acá una fotito. A ver si enfoca el dedo. Ahí está. Por acá les voy a subir una foto de cómo quedó el motor, de todo lo que le hice. Para que vean el avance. Que ya tengo un motor para poder armarla. Tengo que ir solamente a buscar y poner la guita para pagar lo que me hizo el mecánico. Esta moto está... a ver, no está nueva, pero yo le compré muchas cosas. Las cubiertas están nuevas, tienen, es más, todavía no están gastadas acá, solamente está gastado en el medio. Son Pirelli Diablo Rosso, estas son 160 la de atrás, 160, 17, y la de antes son 110, 17, y están nuevas, las cubiertas están nuevas. Yo había mandado a pintar la llanta, le había comprado el guardabarro original. Está con un poquito de tierra porque la verdad que no la toco hasta que
no traiga el motor, no le hice ni nada, no le di pie. Pero bueno, este es el estado de la otra moto. Tengo que mejorar un poquito acá los cables, limpiarla, mejorar el tablero que se me quemó una luz roja. Así que bueno, estas son mis dos motos. Esta la estoy usando para ir a trabajar y está para los fines de semana. La verdad que la usé hasta marzo, se me rompió y hasta diciembre la dejé de usar. Quedó ahí tirada. Pero bueno, ya falta poco para poder armarla, entonces voy a empezar a hacer videos de vuelta con la moto, que ahora tengo una GoPro para poder filmar con la Kawasaki. Y vamos a empezar a subir videos de cómo preparo la moto esta para hacer el video del viaje largo. Bueno, acá tengo el baúl. De fácil colocación, le trabas ahí, la hace fuerza acá para abajo y ya queda trabada. Chao. Y ahí ya tenés un baúl nuevo para la moto. La verdad que entra un casco entero. Creo que es de 20 litros. Acá tengo un casco. Lo que sobra en esta casa es casco. Tenemos 5 cascos con mi hermano. Meto el casco acá, cierro y entra perfecto un casco entero. Bueno, estas son las alforjas que yo compré, que se le iba a poner a la Honda, pero al final la Honda la vendí por el tema de, bueno, el terreno que ya les comenté. Son iguales a las que tiene mi hermano, pero estas son sin el plástico adentro que las recubre. Tiene unos ganchitos acá, se abren así y es como un bolsón de cuero gigante que tiene abrojo acá adelante. Yo con una mano no puedo usar nada con una mano, parezco un mono con una mano. Este se abre así y ahí tiene todo el tamaño de la valija. Pero che, caete, ahí está. Bueno, ahí está, esa está ahí arriba de grande. Listo, se cierra así. Tengo que adaptarla acá. Esta ya lo trae una ficha. Trae una ficha, pero la otra no trae la ficha. Así que se lo tengo que poner para engancharlo a la parte del costado de la moto. Le voy a dejar una foto acá también, cómo la armé a la moto, para que vean cómo queda con la alforja puesta. Así no la armo toda de vuelta ahora y ya ven cómo queda la moto armadita. Bueno, la idea de este video era solamente eso, comentarles que voy a hacer un viaje largo con la moto, que la estoy preparando para el viaje, que va a ser en enero, van a ser mis vacaciones, y que estamos cerca de armar el Kawasaki, que tengo que ir a buscar el motor, tengo que ir a pagar, capaz que haga un video cuando lo esté yendo a buscar. Así que bueno, y acá tengo en mis manos una sonda de estas para regular válvulas, que la moto me está haciendo un poquito de ruido, tiene pocos kilómetros pero me parece que vino mal regulada de fábrica. Ahí está, estas las conoce, que son para regular las válvulas. Así que en otro video, que va a ser próximo a este que estoy haciendo, voy a mostrar cómo regula las válvulas de la moto Mel. Así le mejoro un poquito el ruido, porque no me está gustando mucho el ruido que está haciendo. Siento que hace ruido a válvulas. Tiene pocos kilómetros, pero capaz que vino regulada mal de fábrica. Así que voy a chequear eso para asegurarme yo que está bien regulada ya por mí, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.